Bueno, ¿qué tal mi gente linda? ¿Cómo estamos? Esperamos que se encuentren muy bien, Baijica. Saludos y bendiciones para todos. Y acá estamos nuevamente con los chijas. Que estamos con las chicas. Chicas. Las chicas. Hola, buenos días. Eso. Y ahí está un señor joven, don Boris. Aquí estoy yo presente. Ajá. Y pues en esta hermosa mañana nos mandaron a hacer algo muy importante, ¿verdad? Ah, sí, un mandadito. Sí, nos mandaron hasta acá a hacer un mandado. Ah, ya. Yeah. No, pues qué bien. Yo soy emocionado a la vez, ¿verdad? Ah, hija. Sí. Cabal, no, pues está bien. Bravo. ¿Qué tal, gente? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, gente. No, pues ahí sí que. Pues la verdad no sabe nada, aquí es lo que vimos hacer acá, ¿verdad? Pero ahorita le voy a empezar a comentar yo a ella, ¿va? Para que ella se enterara de que una suscriptora, ella me dijo que hiciera así, la suscriptora que le mandó para su vestido, me mandó dinero para que yo viniera acá a hacerle un vestido para ver. La verdad yo me siento emocionado, ustedes créanme que yo me siento emocionado. La verdad no sé qué voy a hacer, ¿verdad? Pero de igual manera, si es nena o nene, es bienvenido acá con nosotros, ¿verdad? Eso. Aquí lo único que yo quiero es de que salga todo bien. Así es. Primeramente Dios, así será. Y todo va a salir bien, sin novedad. Bien, primero Dios, así que hay que tener fe en Dios, va Toñita. Hay que tener fe en Dios y todo va a salir bien. Lo importante es que nazca bien. Es sí, eso es lo importante. Que nazca sano, que nazca todo bien. Es importante. Sí. Ajá, más que todo lo que. Bien dicen que la fe más de montaña, sí es cierto. Eso, ajá. O sea que ustedes no tienen eso de decir yo deseo tener un varoncito. No, lo que Diosito regale. Ay, ya, no, pues está bien. Que Dios quiera regalar, porque igual. Es bienvenido, es un angelito, pues. Sí, es cierto. Ajá. Yo vine acá con ella, ya que ella me mandó dinero para hacer el ultrasonido, pues muy agradecido con esas personas, esas personas, ¿verdad? Que me han apoyado en bastantes cosas. Es la misma persona que me mandó para su vestido. Ah. ¿Cómo se siente, Lenita? ¿Cómo se siente? Me imagino emocionada. Estoy emocionada, a la vez emocionada y nerviosa. Ya, relaja. No, pues muchísimas gracias a esa suscriptora, verdad, que me ha dado esta gran sorpresa, porque yo no me lo imaginaba que aquí venía. Ah. Vamos, me vine yo. Igual, ni yo no sabía, ni no, bueno, yo no sabía nada también, porque solo dijeron vamos a ir allá a hacer un mandado. Vamos, pues. Igual. Como nosotros nos dice vamos a ir a hacer un mandado y vamos, bueno, vamos. Sí, la verdad que gracias. Eso, así que. Dale ese apoyo a mi hermanita, Elena. Pues ya sé quién es también, porque ella es la que se juntó conmigo que me entregara la sorpresa, ¿va? El dinero, pues. El del vestido, pues. Entonces ella va a ser madrina de boda y madrina de. Del bebé. Ajá. Sí, porque ella apoyó a Elena, creo que vino aquí a San José Unido. Ajá. Ah, para ella es como una madrina, pues. Para sí, porque ahí sí que ella fue el que mandó dinero para que vinieran a hacer el ultrasonido. Ah, ya. Yeah. Qué alegría, va, canche. Ah, sí, porque imagina que ahorita ya estamos más que emocionados y a la vez con dudas porque ya queremos saber qué es, qué va a ser, si va a ser una nenita o un varoncito. No se sabe. Ahí sí que está bien. Qué regalo tan lindo, va, porque y uno la felicidad de saber qué es. Sí. Se pone uno como que nervioso. Ajá, y a la vez emocionado. Ah, sí. Pero ahorita estamos en duda, ¿sabes si se va a enseñar o no? Esa es la duda ahorita. Hay bebés que no se enseñen. Sí. Ahí uno queda con la duda hasta que. Es cierto, Rosy. Nazca, ajá. Me imagino que ustedes están muy nerviosos y a la vez emocionados. Emocionados, la verdad es que sí, pero yo sí quiero saber qué. Ah, cabal, sí, es cierto. Me va a regalar, sí, sí. Ah, me imagino que todas las personas están con dudas también, ustedes. Ah, sí, no se vayan a perder los días. Ah, sí que. Está buenísimo. Sí, ajá. Otras personas me escribían también ahí de que quieren saber de quién lo es. Más que todavía me dijeron así el género del bebé. Ah, sí. Algunas personas y me dicen que
estoy esperando sus videos. Ah. Ay, ya pronto, ¿ven? Sí, la verdad que sí, ya pronto, entonces. Es cierto. Llegó la hora y pilas ahí para vernos. ¿Qué? Eso. Digo que eso sí va a estar buenísimo. Porque imagínense que así como... Bueno, me imagino que Boris y Elena están más emocionados porque imagínense que solo yo ahorita estoy emocionado, ¿ya se imaginan ellos? Sí. Te voy a hacer tío otra vez, te canje. ¿Tío otra vez? Por segunda vez. Tío. Por segunda vez voy a ser tío. Y yo por no sé cuánto. Usted ya bastante, ¿ya? ¿Eh? Es que usted ya tiene bastantes sobrinos, ¿ya? Ya. Ah. Anda para escoger. Canje. Por segunda vez, ¿verdad? Por segunda vez. En cambio, lo que es mi hermano mayor es por primera vez. Ajá. Por primera vez. Y mi hermano mayor. Ajá. Por primera vez. ¿Está en él? Ah, sí. Ajá. ¿Qué? Sí, ya estoy, tío, va a decir él y estoy orgulloso que me digan tío. No, es lo que decía, que solo ustedes son tíos y yo todavía no, decía él. Sí, ajá. Y es cierto, ¿por qué te llamaba? No era, no era tío, ahorita sí ya va a ser tío. Hoy sí. Ya. Tío, ahora por eso. El bueno ya va a ser papá. Ya. Hola. Bueno, ya fue. Sí, papá. Ajá. Ya te fue cuando tengas que ir papá, Boris. Ah, sí. Papá, Boris. Ya, le va a decir así. Está, yo me imagino que se va a sentir algo raro que le llamen papá, digo yo. ¿Será que no? ¿Será que no? Bien, va. Bien, ¿sabes? Porque como él no está acostumbrado a que cuando ya va a empezar a hablar el nenito, primer, pues. Su primer palabra. Ajá. Papá. Ajá. Le voy a decirle papá. Decir que a Jonathan, primero que le salió la boca, su primera palabrita es papá. Ah. Papá. Mamá costó que. Y Rosita le dice, sí, mamá. Papá. Ay, bueno. Papá. O sea que entre más que ellos tenga que aprender a decir mamá, él dijo papá. Ajá. Ah. Y a veces cuando yo lo regaño, ¿cómo es? Ocho. Ocha. Ah. Tiene que decir Rosa. Ocha. Ajá. Ocha. Pero a veces yo lo regaño lo que hace él. A veces hace sus travesuras ahí y lo regaño. Ocha. Ah. Pero no le dice tía Osa. Tía Osa. Porque yo creo que le dice tía Rosa. Ah, tía Osa. Es mi sobrino. Ah. Tía Osa. Ah, la osita. Ya para ponerlo, ¿sí? Usted. Miren, ustedes si no conocían a ella, la osita, ¿eh? Ella la osita. Ah, le puedes decir osa, o sea, osita. Y es... Tengo que empezar por mi sobrina, pero ustedes no escucharon a todos los que tiene. Ahí escuchamos, ella se llama osa. No, de cariño le puedes decir osita o osa. Rosa. Ese es de cariño, Rosa. Osa quiere decir por rosa. Osita es por Rosita. No, pues ahí está bien, pues está. No, ahí sale bonito. Ajá, y ahí sí que agradeciendo también a la suscriptora, ¿es, va? Sí, suscriptora. Ajá, ya. Se lo agradecemos muchísimo, ¿no? Porque yo no me imaginaba, ¿verdad? Que ella había mandado así esta sorpresa para que me vinieran así a hacer el suscribido. Eso. Ajá, y sí que muchas gracias, pues, ahí a la suscriptora y por el gran apoyo, pues, que le brindó a mi cuñada y a mi hermano, va. Porque ahí sí que se le agradece de todo corazón a la suscriptora por el aprecio que nos tiene, pues. Ah. Y que Diosito nos la cuide donde quiera que esté. Y ahora en esos días, miren, que la Virgencita de Guadalupe nos la proteja también. Así es. Porque algunos creen, algunos no. Así es. Ajá. Ahí sí que muchas gracias. Muchísimas gracias, agradecemos bastante. Desde México también están en. A eso, ajá, a eso. Ah, saludos a todos los de México también. Igual es el cumpleaños de la Virgencita. Eso. Cabal. Cabal. Cabal, hoy 12 de diciembre. Sí. Eso. Porque al igual. Ajá. Eso, pues ahí sí que. Muchas gracias, pues. Ajá, y gracias a todas las personas que nos ven también por apoyarnos siempre. Y algunos que nos tienen aprecio también, muchas gracias ahí siempre, pues. Estamos nerviosos para saber qué es, pero la. Eso. Ah, sí. Ay, juela, de veras. Es cierto, pues. Solo yo. ¿Usted sí va a saber qué va a hacer entonces? No, tampoco. ¿Tampoco? Ah. No, tampoco. O sea, que el que va a saber es el doctor. El doctor, pero ay, no, va, no lo va a decir porque va a ser. ¿Cómo significa que vamos a hacer? Sí, porque como ella es primeriza y primera vez que va a ser mamá.
Bueno, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer la revelación. Así que siempre vamos a estar en dudas. Siempre quedamos en dudas, pero al igual vamos a estar ahí esperando para saber qué va a hacer. Pero sí, lo que van a escuchar son sus latidos de su corazón. Ah, ya. Eso, 100% voy a grabar. Bueno, entonces sí, entonces, amigos, ahí pendiente entonces. Ajá, ahí esperen los videos, que esto va a estar buenísimo. Y si no se han suscrito, de veras, suscríbanse al canal, pay. Así es. Bueno, nos vemos hasta la próxima, amigos, y bendiciones. Gracias.